tal, señores? Muy buenos días. Qué bueno que estén con nosotros esta mañana. Agradezco a la gente que está a través de Teleradio América. Eso es 45 o 12, dependiendo su señal de cable. Y, por supuesto, a los que están fuera de nuestro país y que nos ven a través de nuestras redes sociales. Gracias por suscribirse, por estar aquí, por compartir el contenido cada día. Recuérdenlo. Eso es una manera de aportar y de acompañar este programa. Hoy tenemos un programa con mucho contenido. Ahí tienen ustedes en la parte superior en derecha, pueden suscribirse, les agradecemos muchísimo. Y como están viendo, ayer era un programa especial, tuvimos el programa del día jueves pasado, que habíamos estado dando una mirada a Juan Pablo Duarte, por el natalicio de Juan Pablo Duarte. Entonces ayer era que se festejaba porque cambiaron la fecha. Hoy es Día Nacional de la Juventud y yo quiero saludar y felicitar a todos los jóvenes. Cuando llega el Día Nacional de la Juventud, en este caso de un país que es el nuestro, uno piensa en los jóvenes y las posibilidades y las oportunidades que tienen. La mayor parte de los cambios que se hacen en la historia va de la mano de los jóvenes. Son los jóvenes los que transforman las sociedades, son mentes y almas jóvenes. Son personas con un espíritu de entrega y de sacrificio y de romper lo que parece ser una costumbre. Era un Juan Pablo Duarte jovencito. Eran unos miembros de la Trinitaria jovencitos los que soñaron con una República Dominicana libre e independiente. Son los jóvenes, cuando usted mira las edades de los próceres, de los mártires, de las personas que luchan. Eso no excluye que haya personas de mayor edad, pero los jóvenes son, como dice la canción de Mercedes Sosa, por lo menos a mí me gusta esa versión, porque yo sé que esa versión creo que la tiene Atahualpa Yupanqui y otros, pero la de Mercedes Sosa, usted la busca. Me gustan los estudiantes. Me gustan los estudiantes porque son la levadura del pan que saldrá del horno con toda su sabrosura. Usted tiene harina, no tiene levadura, usted le echa lo que le echa, necesita esa levadura para que se forje, para que crezca, para que fermente. Y esos son los jóvenes en una sociedad. Entonces, hoy es un día también para pensar en la participación de los jóvenes en los partidos políticos, en las posibilidades que tienen los jóvenes de participar con sus propias ideas, en los partidos políticos que tienen obstáculos de gente que no da paso, que no quiere. Nosotros mismos, donde quiera que uno está, donde quiera que uno trabaja, uno tiene que pensar hasta qué punto en su conciencia, en su trabajo, los que nos vamos poniendo viejos, tenemos la capacidad de escuchar y de dejar participar a los jóvenes. Yo por lo menos creo que, por ejemplo, en el periodismo muchas cosas con los jóvenes mejoran. Hay ideas que una persona, un periodista joven toma un programa, mira una mirada de un muchacho joven de este tiempo sobre tus redes sociales, te da una perspectiva que tú nunca pensaste. Uno coge un teléfono y se lo entrega hasta un niño, los padres dicen al hijo de la casa, ayúdame ahí, y ellos te ponen a funcionar el teléfono que tú creías que estaba dañado, porque ellos van con la tecnología, ellos conocen más. Entonces, la idea de esa participación tiene que alentarse desde todos los espacios. Sí, los espacios políticos, pero también en todos los espacios. Que las personas que somos más adultas siempre tengamos esa idea presente de que a los jóvenes le debemos todo. Mucha gente culpa a los jóvenes de lo que pasa, dice la juventud está perdida, pero la juventud no es la que ha hecho los grandes robos aquí. La juventud no es la que ha decidido cómo remodelar hospitales y meterle materiales viejos. La juventud no es la que ha creado sistemas de corrupción y de impunidad. La juventud no fue responsable de nada de eso. La juventud está recibiendo eso como un legado. Yo, por ejemplo, vi con cierta mortificación que una historia hace en el día de ayer de la periodista Socorro Arias del periódico Diario Libre, situando que eran dos chicos de 14 y 15 años los que aparecieron congelados en un avión
que llegó a Colombia y que había pasado por varios países y que salieron de República Dominicana y que eran hijos de dominicanos y haitianas, o haitiana y dominicano. Eran una madre dominicana con un padre haitiano, un padre dominicano con una madre haitiana. Entonces los muchachos se juntaron, son de San Rafael del Yuma, y llegaron al tren de aterrizaje de ese avión internacional que partió de Santo Domingo, que fue a Chile, que viajó a una de las islas del Caribe, que viajó varias veces desde que sale el vuelo de República Dominicana hasta que finalmente en una verificación encuentran a los dos chicos muertos. Pasaron días. Y usted se pregunta, o sea, son niños, porque a los, ustedes son padres, los que son padres acá y madres que cuidan a sus hijos saben que un muchacho de 14 años es un muchacho, o sea, esa juventud hasta los 20 y tantos, son muchachos, son seres que necesitan nuestra mano, nuestro apoyo, nuestra confianza. Lo que pasa es que muy jóvenes, muy niños, se les lanza, se les saca, y se dispone que se hagan más adultos de lo que en realidad son. Se les forja una adultez que no tienen. No se les permite ser jóvenes. No se les permite. Se les reclama, se les obliga a tener una madurez que no tienen. Cuando yo veo un muchacho joven de 21 años, de 23 años, de 22 años, de 19 años, participando en crímenes, haciendo diabluras, que ya está curtido, eso siempre hay que ir a donde creció, cómo fue el tema familiar, qué oportunidades tuvo en la escuela, cómo fue todo eso, siempre. A veces yo quisiera tener como los recursos periodísticos, porque esa es una función, de cuando observamos a un muchacho joven que dice la policía ultimó a un joven de 19 años, de ir y hacer una verificación, dónde vive, con quiénes viven, con la casa, hablar con los padres, hablar con la madre, hablar en sus casas, no en la televisión, no en un estudio, no por teléfono, no en la calle, dónde viven, para que veamos cuál es, y lo que vamos a descubrir es el germen de nuevas víctimas. O sea, chicos que a veces no tienen ninguna oportunidad y la que van a tener al final siempre es una bala. Y muchas veces le damos a los jóvenes de hoy, incluso esos jóvenes que viven en la más absoluta marginalidad, le damos un nivel de responsabilidad que no tienen. Porque hay que trabajar y muchas cosas desde la escuela, los trabajadores sociales en la escuela, los psicólogos que atienden, el entorno familiar, las garantías laborales para esa madre que está trabajando y dónde deja al muchacho cuando comienza, las guarderías, cómo operan, el sistema de protección de los barrios, la posibilidad de que no haya impunidad, de que cuando hay un delito se juzgue y se condene a quien comete el delito y no se quede como la señora de Santiago, que ahora anda reclamando que al presidente, por favor, a ver si se hace justicia por su hija, que es un caso que presentamos aquí. Y se sabe quién le dio el disparo en la cabeza a esa muchacha. Y nada, no pasa nada. Entonces, para todos esos jóvenes, yo pienso en esos jóvenes, en los jóvenes que se iban en los vuelos, que ahora son más económicos. Aquí se van a poner los vuelos más económicos todavía, porque este gobierno ha dicho, y yo creo que ciertamente está dando muestra de que es así, está llegando a acuerdos con líneas nacionales e internacionales de aviación y tú puedes ir ahora mismo a Colombia por un dinero razonable. Antes era un vuelo casi imposible, privativo. Puedes viajar a Perú. Yo he visto vuelos a Perú, ahí en esta nueva línea aérea, económicos, llevaderos. Entonces los vuelos están más económicos. Y de repente, el lugar donde había que hacerse la prueba de una vacuna que exigen para la fiebre amarilla, se colmó de tal manera que eran filas de personas, sobre todo hombres jóvenes, en la madrugada, que amanecían, que tuvieron que poner seguridad ahí en Gascue, en el centro sanitario. Y los aviones nuestros rumbo a Guatemala se llenaban de hombres jóvenes, sobre todo hombres jóvenes. Iban chicas, pero
Alguien me decía, me parecía que era que un equipo de juego de pelota de aquí iba a jugar a otro sitio, muchachos jóvenes. Y la mayoría de esos muchachos, de hombres jóvenes, productivos, ¿qué hacían? Se iban en ruta para irse para Estados Unidos. Ahora, Guatemala nos pide visa a nosotros. O sea, nosotros tenemos que, para ir a Guatemala, obtener o una visa estadounidense, o una visa de la comunidad europea, o una visa que yo no sé. Porque ya no, la visa de nosotros no sirve para viajar ni en Guatemala. Digo, el pasaporte. Hay que ponerle una visa. Por eso, descubrieron que ahí había como un negocio y pasa gente y pasa gente. Y los guatemaltecos dijeron, no, no, República Dominicana. Y dicen que es una medida temporal, pero ¿cuánto va a durar eso? Necesita visa. Ahora necesitamos visa para ir allá. Podemos ir a Colombia, pero de Colombia es todavía más complicado. Entonces uno se pregunta, esos jóvenes que se van, dígame, esos jóvenes que se van, esos jóvenes que deciden que aquí como si no tuviera más futuro, o esos jóvenes que cogen una yola, porque ahora mismo en el reporte último que hicieron las autoridades estadounidenses de finales del año pasado, el tercer trimestre, la mayoría de las personas que fueron arrestadas en alta mar con destino a Puerto Rico en yola eran dominicanos. Tú dirías, bueno, quizás fueron haitianos, porque, ¿verdad?, Haití vive una situación desgraciada. No eran dominicanos, porque hay que tener recursos además para viajar en una yola. ¿Qué está pasando con nuestros jóvenes? ¿O qué está pasando en redes sociales, con a qué se le da valor? ¿A qué se le da valor? ¿Y cuáles son las posibilidades que tienen los muchachos que estudian, que terminan una carrera, de tener un empleo, de trabajar, sin tener que andar detrás de un jefe de un partido político, levantando bandera en la calle o rindiéndole pleitesía a quien ve el empleo? No como un derecho y una oportunidad de trabajo, de desempeño de una gente que va a vender su talento y ofrecerlo y a trabajar, sino como un favor, como que es que hay que, de paso, agradecer porque me da la oportunidad de trabajar. ¿Cuántos de nuestros muchachos jóvenes se quedan fuera de acá? Y miren que nosotros somos un país, hoy mismo se constata el crecimiento económico de República Dominicana. O sea, siempre te están diciendo República Dominicana crece, pero ¿qué está pasando con esos jóvenes nuestros? ¿Y cuáles son las cosas que estamos compartiendo con ellos? Entonces, hoy, que es Día Nacional de la Juventud, es un buen momento para preguntarnos qué se está haciendo por los jóvenes, cómo se les deja participar y cómo se garantiza. Yo creo que aquí hay que tener políticas claras de integración de las mujeres y de los jóvenes. Y no digo nada de los niños todavía, que también deberían ser escuchados y tener una mejor mirada del Estado, pero me refiero a esos jóvenes, porque son los jóvenes los que tienen la energía, la fuerza. Y también me preocupa que hay jóvenes que parecen más viejos que los padres. Por ejemplo, en la política, aquí hay varios políticos que tienen hijos en la política, que los hijos son más viejos que ellos. Porque es como un oportunismo de ver qué es lo que gusta, para yo cantar lo que gusta. No, los jóvenes siempre rompen o deben romper. Si no rompen los jóvenes con lo que hay, con el sistema que hay, con decir, con cuestionar, con decir, señores, esto no puede ser así porque es la irreverencia de la juventud que tenemos que escuchar. Y la gente de mayores que están, dice que eso es como la pugna generacional, que los viejos al conservadurismo, que no, mira, quédate, no, 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 y los jóvenes son los que avanzan dos pasos en las sociedades. A los jóvenes, a ver si tienen conciencia de derechos y también como todas estas ideas que muchas veces prevalecen, que no reconoce a los demás, o que como que el triunfo o llegar a alguna parte es una decisión y un empeño personal, como si no fuéramos juntos, como si no fuera una sociedad completa que decide empujar, caminar juntos, en definitiva. O sea, no le digan, no, lo que pasa es que no es emprendedor. Bueno, pero para aprender hay que ver dónde estás ubicado, porque hay uno que aprende más que otro de los emprendedores. O sea, dice, un emprendedor, una emprendedora. Usted puede ser cualquiera, usted puede lo que usted quiera, lo que usted tenga en su mente. Pero en definitiva, si usted no tiene luz, si usted tiene falta de seguridad, si usted, dónde usted nació, cómo usted seguía, cómo usted llega, cuáles son los apoyos que usted tiene y los aportes del Estado, entonces eso tiene mucho, mucho de peso.
Así que yo deseo más oportunidades para los jóvenes, mayor apertura en los partidos políticos, que no dependa del dedo del que está de turno mandando, que los muchachos tienen que entender, empezar a leer. Y usted ve que la gente es joven, sí señor, ¿cómo no? Sí, de lo que usted diga, señor, para poder estar en el partido, para poder estar en un equipo, para poder trabajar. No, los jóvenes son los que se paran y dicen, mire, yo no estoy de acuerdo con eso. A mí me parece, y que hablen con libertad, poder sentarse en una mesa y decir una opinión distinta. Si no es así, esto no avanza. Ojalá, y esos jóvenes, saludos para toda esa gente joven. También la juventud es una mirada, pero no con el cuento de que alguien muy mayor diga, ay, yo soy joven porque tengo mucha juventud acumulada, no. Hay un tiempo definido, evidentemente. Hay que tener una inspiración en la vida y uno se renueva todos los días. Pero a esa etapa de la vida, donde apenas estás comenzando, muchos muchachos llegan, muchas chicas, por ejemplo, llegan jóvenes, ya con dos hijos que lo tuvieron a los 14, a los 13, a los 11 años. Eso es un problema. El embarazo en las adolescentes, por ejemplo, que obstruye, que impide la posibilidad de un crecimiento. Yo lo he visto y he conversado con niñas de diferentes provincias que son focos y uno se sienta a conversarlas y hay que oírlas. Así que suerte jóvenes, saludos y ojalá este país no siga siendo un emisor de jóvenes en aviones, simulando vuelos de vacaciones para hacer unas rutas horribles, que hay muchos riesgos, o tirarse al mar sin pensar. O irse como se fueron esos dos chiquitos, que por cierto, se supo su identidad porque una médico forense de nuestro país la contactaron las autoridades colombianas, porque República Dominicana, la Cancillería dijo que no tenía dinero, dicen ellos, para repatriar estos dos cuerpos de estos niños, porque son niños. Si nosotros no tenemos dinero para eso, el dinero no nos alcanza para cubrir la vergüenza. Eso es una vergüenza. O sea, yo pienso, yo creo, yo quisiera pensar que eso fue un malentendido y que a un ciudadano dominicano, una ciudadana dominicana que le pase esto, puede contar con que tiene el apoyo de un país que le da vergüenza ante otro estado, que le toque la puerta y le diga, mira, tengo a dos de tus nacionales congelados, dos niños que se vinieron en la que además falló el sistema, porque tiene que tener un seguro, falló el sistema de seguridad, porque cómo llegaron esos niños al tren de aterrizaje y porque son pobres. Entonces esa es una gestión que debe hacer el Estado. Una de las quejas que teníamos hace mucho tiempo era esa, que aquí los dominicanos y dominicanas, cuando estábamos fuera, íbamos a una embajada o un consulado, es como si tú no tuvieras a nadie. Yo entiendo que en Colombia debe ser distinto esta vez y que esos dos muchachos que están congelados deben venir con sus familias. Lo voy a preguntar oficialmente, mañana les tengo noticias si me la dan buena, porque yo creo que no tenemos otra que nos salve el decoro y la vergüenza como pueblo que no sea la de responder positivamente a ese pedido, que es un pedido humanitario y que es puramente legítimo. Vamos a la pausa, señores, y regresamos de una vez.